Toma la Biblia entonces y nos vamos al primer estudio de la mañana. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Tenga lápiz a la mano, tenga su libreta de notas, porque Dios suelta muchos bombazos por el pastor Puertas, los ministros del Señor que están acá presentes, que te pueden servir el día de mañana para compartir con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos. Si tú tomas nota de las cosas, pues tendrás algo nuevo para dar a los demás. Maher Banks nos da lectura a la palabra de Dios. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pedro y Juan ante el Sanedrín. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oremos al Señor. Padre, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu santa y hermosa palabra, que tú nos permites hoy leer, abrir las escrituras y oír tu voz en este mensaje que está tan fresco, está tan actual, tanto ayer como lo está hoy, como lo estará mañana. Ahora te pedimos, Señor, que nos des el discernimiento de esta hermosa escritura. Usa los labios de mi Padre, los labios de los pastores del Sanedrín, para traer una palabra fresca, una palabra que dé vida, que cobre vida y que aumente la fe de nosotros como oyentes. Espíritu Santo, guía nuestros corazones y sometemos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Toda la gloria sea para el Señor. Diga conmigo: en toda labor hay fruto. En toda labor hay fruto. Pedro y Juan, usados por el Señor, habían dado sanidad a aquel cojo que tenía 38 años. Un hombre echado allí en la puerta del templo de la hermosa. Un hombre que había sufrido durante tantos años, amados hermanos, se había convertido en la industria para sus familiares. Lo traían, lo ponían en la puerta del templo, por la tarde lo recogían y se repartían las limosnas que éste recibía. Cuando el Señor usa a Pedro y a Juan para que este hombre sea sanado, el pueblo sorprendido, el pueblo dándole la gloria al hombre, pero ellos le hicieron saber un discurso tremendo, poniendo las cosas en su lugar, hablándole, dándole toda la gloria a Dios, porque así tiene que ser.
nosotros no podemos cogernos la gloria que le pertenece a Dios, al Creador. La gloria toda le pertenece a Dios. Ellos están persuadiendo al pueblo para que no pongan los ojos en Pedro y en Juan, para que pongamos los ojos arriba en el autor y consumador de la fe. Con buena voluntad estaban ellos instruyendo al pueblo, dándole al Señor toda la honra. Versículo 1, estamos en Hechos capítulo 4, donde dice: Pedro y Juan ante el concilio. Oigan esto. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Venían a oír la palabra? No, ellos no venían a oír la palabra. Ellos venían, amados hermanos, llenos de celo, porque el pueblo entero se iba detrás de Jesús. El pueblo entero se iba detrás de los milagros. Terminó el Señor su trabajo y ahora continúan sus discípulos, porque es el mismo poder. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ellos no hacían otra cosa que hablar de Jesús, y los sacerdotes, junto con los jefes de la guardia, vinieron a echar mano de Pedro y de Juan. ¿Por qué lo hicieron? Versículo 2 dice, ¿cómo dice el versículo 2? Vamos a ver, Hechos 4, 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban resentidos de que se le anunciase al pueblo la resurrección de los muertos por medio de Jesucristo. Acuérdense que aquella clase religiosa estaba dividida en dos bandos: los que creen en resurrección, en ángeles, los que creen en estas cosas que están en la Biblia, y los que no creían, que eran contradictores. Pero ahora arremeten contra Pedro y Juan, resentidos de que se le enseñase al pueblo la resurrección de los muertos. ¿Y qué otra cosa podemos hablar? Ellos eran testigos de que Cristo resucitó. 40 días y 40 noches estuvo apareciéndosele, mostrándole las manos, mostrándole los pies, mostrándole el costado. Yo mismo soy que he resucitado, no soy un espíritu. Un espíritu no tiene carne ni tiene hueso, como ustedes ven que yo tengo. ¿Tienen algo de comer? Denme. Y ellos le dieron pan y le dieron pescado y le dieron miel. Y el Señor comió en presencia de ellos. Sopló, les dio el Espíritu Santo y se desapareció. Ahora, a estos hombres nadie los puede parar, porque ellos son testigos de la resurrección de los muertos. Ah, cuando vinieron los sacerdotes con los jefes de la guardia, echaron mano de ellos. Versículo 3 dice, les echaron mano. ¿Y qué pasó cuando les echaron mano? Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Ustedes se quedan aquí en la cárcel por estarle enseñando al pueblo la resurrección de los muertos en el nombre de Jesucristo. Los echaron en la cárcel. Pero es que la Biblia lo dice y está profetizado. El Señor les había dicho: echarán mano de vosotros, algunos los pondrán en la cárcel y hasta los matarán por causa de mi nombre. Pero si todo está escrito, si ya todo estaba anunciado, ellos se sentían dichosos de sufrir por la causa del Señor. Ellos, cuando los ponían en la cárcel, no se lamentaban, ni tampoco ellos renegaban al Señor. No vale la pena. Si el Señor tiene tanto poder, ¿por qué no nos defiende? No, Señor. También a Pablo y a Sila los pusieron en la cárcel.
Ah, pero la Biblia dice que estando en la cárcel, amarrados con cadenas, metidos dentro del cepo, con los pies abiertos como una X, con las manos amarradas con cadenas, los habían golpeado, estaban desangrándose, pero a la medianoche, dice la Biblia que a la medianoche cantaban himnos, oraban, cantaban himnos a Dios y todos los presos los oían. No era que cantaban a regañadientes ahí entre ellos mismos, murmurando ahí, susurrando canciones. No, a viva voz, mis amados hermanos. Es que, ¿cómo podemos nosotros callar lo que el Señor ha hecho con nosotros? Cuando llego esta mañana y me encuentro el poco de muchachos y muchachas ahí vestidos de tigrito, y esos muchachos alegres, yo digo, muchachos, ¿de dónde salieron ustedes? No me dijeron nada. Después aquí adentro me informo que son los alegres de Maranata. ¡Que Dios lo bendiga! No se puede tapar el sol con un dedo. No se puede tapar el sol con un dedo. ¿Cómo se va a tapar el sol con un dedo? Hermano, mire, algunos ministros de Dios hoy, esto se está cumpliendo, mire, esto no es un capítulo preparado, que nosotros preparamos este capítulo, bueno, como vienen los hermanos de Maranata, viene el hermano Bertucci, y hay gente envidiosa que los está persiguiendo, porque ellos dicen que el evangelio cambia. Y están... Y el diablo está bravo porque Maranata dice que el evangelio cambia. Jesucristo dice que el evangelio cambia también. Claro, hermano. Y nosotros los que hemos sido cambiados por el Señor, decimos, sabemos también que el evangelio cambia. De manera que lo que estaba sucediendo hace 2000 años es lo que está pasando ahorita con ustedes, muchachos. No se preocupen si encuentran por ahí gente resentida, celoso, amargado, enfermos mentales, que se pongan bravos, porque las iglesias maranatas están creciendo. Son las iglesias más grandes que hay en Venezuela. ¡Gloria a Dios! Siga conmigo. Les echaron mano. Les echaron mano. Resentidos. Y los pusieron en la cárcel. Y los pusieron en la cárcel. Porque estaban predicando. No. Hermano, mire, somos bienaventurados cuando nos vituperen, cuando nos persigan, cuando digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Y oiga, este capítulo es lo que nos toca estudiar hoy. Hace un año, hace un mes, hace una semana, nosotros no sabíamos que ustedes nos iban a acompañar. Aquí Dios les está hablando a ustedes. Amén. Que cuando los persigan, cuando les echen mano, cuando la gente se pongan bravos, porque ustedes están diciendo que el evangelio cambia, no se vayan a murrungar, alborótense más todavía. ¡Amén! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! De verdad, los evangélicos somos como las abejas. Cuanto más piedras nos tiran, más nos alborotamos. Claro, así es. Más nos alborotamos. Nosotros no vamos a salir huyendo, ni vamos a salir corriendo. Nosotros somos venezolanos, aquí hay libertad de culto. Y el que no le guste, el que no quiera oírnos, pues que se tape los oídos. Sí. Pero nosotros vamos a seguir diciendo que el evangelio cambia, que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Aleluya. No nos cansaremos de decir estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El apóstol Pedro, en primer capítulo de segunda de Pedro, versículo 12, él dice: por esto yo no me cansaré de recordaros siempre las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis
y estéis confirmados en la verdad presente. Mi último versículo es el versículo 4, día conmigo. Pero muchos de los que habían oído la palabra. Pero muchos de los que habían oído la palabra. Aunque les echaron mano, aunque los pusieron en la cárcel, aunque durmieron en el suelo, aunque los amenazaron, aquí dice, en toda labor hay fruto. Oiga, muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones, ¿cuánto era el número de los varones? Era como 5,000. Eran como 5,000 varones. Y siempre las mujeres son más que los hombres. ¿Es así o no es así? Así. ¡Yeah! Hermano, si los varones eran como 5,000, y casi siempre por cada hombre hay 2, 3 mujeres. Eso, por lo menos 15,000 se entregaron de un solo matracazo. Amén. El diablo tiene derecho a enojarse. El diablo tiene derecho a estar celoso. El diablo tiene derecho a estar resentido. Pero nosotros no dejaremos de decir las mismas cosas que hemos oído desde hace 2,000 años, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree. No nos amilanemos. No retrocedamos, no colguemos los guantes, no nos entristezcamos. Somos bienaventurados cuando sufrimos por la causa de Cristo, del Señor. Hace 45 años Dios sacó al hermano Puerta de los aviones, de las fuerzas aéreas, lo trajo a Guanare y en un año me pusieron preso 5 veces, hermano, porque hacía mucha bulla en Guanare. Pero mire, si le molestaba la bulla de uno solo, ahora cómo será con ese bojote de bochincheros de Maranata aquí. Ay, en Guanare. Dios santo. ¡Yeah! Adiós. Si antes le molestaba la bulla de uno, ¿dónde se van a esconder ahora los demonios, hermano? Con este bojote bochinchero, luz del mundo y Maranata, metiéndole candela a las ciudades. Corre, corre, Satanás, corre, corre, date prisa, que aquí viene mi Jesús para darte una gran paliza. Y dígame si agarramos a Guárate, le damos un micrófono a Guárate, que Guárate es un cantante, papá de aquí, llanerito, sí. Pero tiene una gracia especial. Sí. Ese agarró al diablo, le dio una paliza, lo metió en un saco, lo volvió a sacar, le sacó las tripas, le sacó los soles, lo metió, lo esbarató, lo metió en el agua, bueno, le hizo de todo. En un hormiguero. En un hormiguero. Ay, Dios mío, ese pobre diablo va a llevar más palos y va a seguir llevando. Y los demonios que estaban por ahí medio sueltos están vencidos por el poder del Señor. Porque hablamos en el nombre que es sobre todo nombre. Predicamos, actuamos en el nombre y bajo la potestad del nombre de Jesucristo. Nombre ante el cual toda rodilla se doblará. Dice mi Biblia que toda rodilla se doblará. Me fui por otro mensaje, pero es que me emocioné con papá y Maranata juntos aquí. Y damos la bienvenida al pastor Javier Bertucci. Está entre nosotros, está aquí en Guanare. Le damos la bienvenida a la comitiva, al pastor Francisco Barrios, también a Daniel. Seguramente, Daniel, te trajiste las pistas porque vas a tener que cantar aquí. Paco. No te vengas despistado, Daniel. Francisco Barrios, el dos pastor. Dos italianos. Sí, también viene. Y Manuel. Abelardo, papá. Abelardo. Mi amigo Abelardo. El grandote. Abelardo lo puso papá a predicar en el final del tour, en la noche de gala.
Y ese Abelardo, cómo brincó y gritó ahí en esa tarima, fue una bendición para nosotros. Entonces le damos la bienvenida a estas personalidades, hombres de Dios, gente de honra que Dios tiene en Venezuela, llevando el Evangelio y que estamos apoyando, no solamente con nuestras oraciones, sino que cuando me ha sido encomendado y he tenido la oportunidad, pues estamos allí en la rueda de prensa, en lo que es lo que fue el lanzamiento de Visión Reino, la Red Nacional de Intercesores, y de esa hermosa cruzada Visión Reino que está surcando Venezuela y que pronto saldrá al resto del continente. Como estamos estudiando Hechos capítulo 4, me corresponden a mí los versos 5, 6 y 7. Aquellos hombres, los resentidos sociales de aquella época, que se parecen mucho a los dinosaurios de hoy en día, religiosos, gente que no desea que el evangelio se siga extendiendo, sea de la denominación que sea, del grupo que sea. Te digo en este día que los religiosos de ayer se parecen mucho a los de hoy y se van a parecer a los de mañana. ¿Cuál es el espíritu que opera entre ellos? El espíritu del anticristo. ¿Qué es lo que ellos no quieren? Que se anuncie el evangelio. ¿Qué es lo que ellos no quieren? Que cojos comiencen a caminar. ¿Qué es lo que esos religiosos, gente con las uñas largas así, con el pico y la lengua media fea, tienen hasta los dientes medio puyúos, y los ojos, usted los ve, los ojos le dan vuelta así, cuando usted les habla en el nombre de Jesús, los ojos de esa gente van de un lado a otro, no hayan dónde meter la cabeza, porque Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, no puede resistir a un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios y que hable en el nombre de Jesucristo. Dice en el versículo 5: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, oiga bien, número uno, los gobernantes, los ancianos, gente de experiencia, entre comillas, se reunieron, los escribas, o sea, aquellos que tenían en su poder, tenían la autoridad de escribir los rollos de la Taná, de la Biblia, de las Escrituras, aquellos que escribían las Escrituras y que si se equivocaban en una coma o en un acento tenían que comenzar de nuevo. Ese rollo era desechado, era enviado a un sitio y tenían que comenzar de nuevo. Era gente muy preparada, era gente con una autoridad enorme en lo que al mundo natural se refiere. Mira quién más se reunió. Esta es una comitiva que se parece mucho, vuelvo y repito, algunas comitivas que se reúnen hoy, se reunieron hace como 45 años cuando un piloto, capitán retirado de las fuerzas aéreas, un militar que dejó sus estrellas, su grado, dejó todo, dejó su uniforme por predicar el evangelio que cambia, el evangelio lleno del Espíritu Santo, y llegó a Guanare y se reunió una comitiva de pastores, gente que estaba aquí en Guanare haciendo una obra, y que cuando vieron a ese capitán lo llamaron loco, lo llamaron desquiciado, incluso el clero y el prefecto lo mandaron a buscar varias veces para poner preso a ese capitán. Estoy hablando de mi padre, el pastor Puerta. Como aquella comitiva se reunió, así también se reunieron aquí y se seguirán reuniendo, pero no podrán. No podrán porque el nombre el cual nosotros profesamos, el nombre el cual nosotros predicamos es el nombre de Jesucristo y actuamos bajo la orden absoluta de nuestro Señor Jesús. Y dice que se reunieron también el sumo sacerdote y este tiene nombre Anás. Oiga bien ese nombre, Anás, el sumo sacerdote. Se reunió Caifás, Anás y Caifás, dos personajes, Juan y Alejandro, otros dos más que se unieron a la comitiva. Y ya vamos a ver qué fue lo que esta gente hicieron. Porque también vinieron, dice en el versículo 6, Hechos capítulo 4, versículo 6, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, el clero, se reunió el obispo, el cardenal, el obrero, el pastor adjunto, el director de la organización X, de los escribas, los fariseos, los saduceos, eran cúpulas religiosas, gente que tenía poder económico y poder
natural, poder también adquisitivo, tenía a los gobernantes subyugados, era gente que estaba preparado y ellos pensaban, esta cúpula pensaban que ellos podían detener el evangelio de Jesucristo, que podían detener el mensaje de la resurrección. Imagínate qué poca capacidad tenía esa gente en sus mentes. Aunque eran sabios para el mundo, en el mundo espiritual entendemos que eran gente que tenían ojos, mas no tenían visión. Tenían oídos, mas no tenían entendimiento del tiempo glorioso que estaba viviendo la iglesia del primer siglo. ¿Para qué se reunió esa gran comitiva? Gobernantes, pastores, los sumos sacerdotes, se vino Anás, Caifás, se vino Juan y Alejandro, y toda la familia, hasta los pollinos vinieron, los hijos de los sumos sacerdotes, los hijos de ellos, vinieron y se acercaron a esta gran reunión. ¿Qué venían ellos a hacer? ¿Cuál era la actitud? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la qué los movió a ellos a venir, a poner preso a Juan, a Pedro y a Juan? Y luego los pusieron, dice la Biblia, que los pusieron en medio, en el verso 7. Se reunieron aquella gente, los colocaron a estos dos hermanos, a estos dos pescadores, a los cuales Dios ya les había entregado la autoridad y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y ellos pensaron que no, estos no los vamos a comer vivos, a estos les vamos a dar dos cachetadas y listo, se van a ir con la cola entre las piernas. Lo que no sabían ellos es que Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo de Dios y que estaban en ese calor, ese fuego que cayó sobre ellos, que cae hoy cada vez que dos o tres se congregan en el nombre del Señor. Ese fuego estaba ardiendo y la boca de Pedro, bueno, la lengua, esa daba así rapidito. Tenía la palabra de Dios, una palabra oportuna, una palabra certera para bendecir y para tocar el corazón de hasta el más incrédulo. Dice que poniéndolos en medio, en el verso 7, les preguntaron. Mira la pregunta que le hacen esta gente, esta alta jerarquía, esta gente de tanto intelectual, unos burros cargados de libros, era lo que eran esta gente. Mira, le dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿A qué se estaban refiriendo? La sanidad. La sanidad de un cojo. Un hombre que había pasado mucho tiempo, papá, mucho tiempo ahí a la puerta. Tenía más de 40 años. Más de 40 años tenía ese individuo pidiendo plata, pidiendo allí, y ninguno de ellos se había apiadado, había tenido compasión de aquel pobre hombre para darle no solamente una moneda, sino ánimo, incentivarlo, decirle, mira hijo, tú puedes cambiar, yo quiero traerte a mi casa, quiero enseñarte un oficio. El evangelio cambia. El evangelio cambia, tú puedes cambiar. Aquellos sumos sacerdotes, ciegos, guías de ciegos, sepulcros blanqueados, los llamó Jesucristo, en mi Biblia dice eso, sepulcros blanqueados. Aquella gente tenían ojos, mas no tenían visión. No tenían entendimiento. Y aún hoy hay gente que se coloca en ese equipo. Dios nos guarde y nos libre de colocarnos nosotros en el equipo de los perdedores, en el equipo de los que acusan, en el equipo de los que no tienen misericordia, de los que no tienen compasión. Tenemos que pertenecer al equipo de los victoriosos. Los victoriosos y victorias de hoy en día, la gente que está llena del Espíritu Santo, que ven un enfermo y dicen, yo tengo el poder, la autoridad de Dios para sanarlo, tengo la autoridad y el poder del Espíritu Santo para levantarte. La pregunta que le hicieron esta gente para finalizar, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Ustedes sanaron a este hombre, ¿quién les dio permiso? ¿Quién les dio autoridad? Bueno, te digo así, sencillito, Jesucristo nos dio el poder y la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para levantar hasta los muertos. Y en el nombre de Jesús, usted y yo tenemos la misma autoridad. Es una respuesta sencilla, esa respuesta tiene que estar en nuestros labios para decirla con amor y con la autoridad de Dios. Que cuando usted y a mí nos toque predicar el evangelio, lo hagamos con la misma compasión como la que hizo Jesucristo, con la misma autoridad de Pedro y Juan. Y el diablo tiene que salir con la cola entre las piernas. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios.
Dios bendiga a la iglesia Maranata, bienvenida sea otra vez. Dios bendiga a todos los que nos puedan ver y oír por internet y por todo lo que Dios permite que oigan. Me corresponde el versículo 11 y 12, dice, este Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Alabado sea Jesucristo. Cristo reina, Cristo vive. Amados hermanos, continuando la enseñanza, de verdad, aquí hay mucha tela que cortar. Me acuerdo la pregunta de versículo 7 que explicó el pastor Mael. Le hicieron una pregunta, ¿con qué potestad tú haces estas cosas? ¿Y con quién te dio esa autoridad? Esa misma pregunta se le hicieron al Señor Jesucristo. La misma gente, en Mateo 23, 21. ¿Con qué potestad tú haces estas cosas? Nuestro Señor Jesucristo omitió la respuesta. No le dio respuesta. No le dio respuesta. Pero los apóstoles sí le dieron respuesta. Nosotros hacemos esto, predicamos, sanamos, echamos fuera demonios, cambiamos gente en el nombre de Jesucristo. Y este Jesucristo que ustedes crucificaron, este Dios lo levantó de los muertos. Y este Jesucristo es la piedra reprobada por ustedes. Pero esa piedra bendita es la cabeza del ángulo. Es la vida eterna, es la salvación. Quiero decirle, amigo que me escucha, no repruebes a Jesucristo, no lo reprobéis. Si usted reprueba a Jesucristo, lamentándolo mucho, usted no será salvo. Estos sacerdotes como Anás, Caifás, Juan, Alejandro y toda esa pandilla sumo sacerdotal, por reprobar a Jesucristo, fueron condenados. Si no se arrepintieron, lamentándolo mucho, deben estar ahorita en el mismo infierno. No reprueba a Jesucristo. ¿Cómo se reprueba a Jesucristo? ¿Cómo se reprueba? Número uno, desechándolo. Número dos, no aceptándolo. Número tres, creyendo en otro nombre que no sea el de él. Creyendo en otra religión que no sea el evangelio. Creyendo en una secta que no sea el evangelio. El único que salva se llama Jesucristo. No lo repruebe. Repito, si usted lo reprueba como estos israelitas lo reprobaron, usted no será salvo. No lo repruebe por tu creencia, por tu filosofía, por tu especulación. No lo reprobéis por tu intelectualidad o por cualquier otra cosa o causa. No lo repruebe. Os aconsejo que no lo repruebe. ¿Por qué? Porque versículo 12 dice, pero lo deja bien claro, no hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Esto me acuerda cuando estuve de misionero en Madrid, en España. Estando de misionero allá, mi pastor adjunto, un peruano, me dijo, pastor, la iglesia Remar tiene una vigilia en la Plaza Mayor, en el sector Sol, en el centro de Madrid. Vamos, bueno, vamos a darle. Nos fuimos a la Plaza Mayor. Y yo no sé qué hizo ese pastor adjunto mío, Alberto se llama, que Dios lo bendiga, si me está escuchando en España, Dios te bendiga, Alberto. Déjeme decirte que él me dijo, pastor, ¿quiere que usted predique? Que predique, sí. ¿Cuánto tiempo tengo? De 15 a 20 minutos, suficiente para que el Espíritu Santo convenza. Me acuerdo que expliqué este versículo, Hechos 4:12, en ningún otro y salvación, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay un nombre, no existe un nombre. Y Dios me habló y me dijo, quiero que hables claro. Como a mí me encanta hablar claro, sentí un poquitico de miedo. Yo que no siento miedo para nada, en ese momento sentí un poquito miedo. Porque yo, Dios mío, ¿tú quieres que yo le diga a esta gente lo que tus mártires le dijeron hace 500 años y los mataron? Porque yo le voy a decir una cosa, pero esa misma cosa se lo dijeron tus mártires hace 500 años y los mataron. Habla claro. Bueno, les hablé claro y comencé a predicar. No hay un nombre que salva, pero lo que Dios quería era que dijera esto que voy a decir ahorita. No hay un nombre que salva. Y le dije así, el nombre de Buda no salva. El nombre de Mahoma no salva.
El de Stalin no salva. El de Pitágoras, el de Aristóteles, el de María, el de los 266 papas que están en el Vaticano, no salva. El único nombre que salva se llama Jesucristo, amén. El Hijo de Dios. Amén. No hay otro nombre que salve. Solamente. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cristo reina. Gloria a Dios. Para terminar, le dije así, que le quede claro, no hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo. Yo le dije, no crea en nombres muertos. Hay mucha gente que cree en muertos. La necrofanía es castigada por Dios. No crea en muertos. Crea en el nombre que vive. El nombre de Jesucristo, amigo. No lo repruebe. Acéptalo en tu vida y amén. Tú serás salvo con tu familia. Dios te bendiga. Amén. Y Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios. 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 Bien, continuamos con esta gran enseñanza, como es este capítulo 4, el libro de Hechos de los Apóstoles. Paren los pitos. Es algo grande esta enseñanza, algo maravilloso. Estamos aprendiendo. Que Dios bendiga a todos los que nos ven y nos oyen. Amén. Y que Dios bendiga a todos los ministros, a las iglesias en Valle de la Pascua. Allá mi esposa, que Dios te bendiga, y la iglesia y el centro, el buen samaritano. Dice versos 13 y 14, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Qué bueno cuando hay un testimonio. Qué precioso cuando tenemos un presente ahí. Y esta gente reconocían a Pedro y a Juan, que eran del vulgo, sin letra, que eran hombres que no podían hablar por ellos mismos de esa manera como estaban hablando. ¿Y qué reconocían ellos? Oye, andaban con Jesús, estuvieron con Jesucristo. ¿Qué quiere decir? El que les da el poder para hablar a ellos y los milagros que se están realizando es porque Jesucristo vive y está con ellos. Porque ¿quién es el que hace en nosotros? Jesucristo. No somos nosotros ni lo que podamos tener, sino el que está con nosotros, que todo lo tiene y todo lo puede. Aleluya. Jesucristo el Señor. Y ahí estaban y se maravillaban de la forma como hablaban, sin miedo. Porque el que tiene poder de Dios, como decía el hermano Juan en el verso 8, el que es lleno del Espíritu Santo, habla delante de presidente, habla delante de gobernadores, habla delante de alcaldes, habla delante de multitudes, porque Dios es poderoso para hablar a través de nosotros. ¿Y qué otra cosa? Tenían ahí alguien como testimonio, el hombre que tenía más de 40 años postrado, que estaba ahí tirado y que ellos nunca le prestaron atención ni lo ayudaron, hoy estaba en pie. Y mientras los apóstoles hablaban, ese hombre saltaba y daba gloria a Dios, que por primera vez estaba caminando y saltando como testimonio. Y dice que no podían hacer nada porque sabían el lo que Dios había hecho con este hombre. Siempre tiene que haber nosotros una manifestación de Dios. Es bueno que hablamos y hablamos muy bonito a veces y tenemos conocimiento, mucha letra, pero lo maravilloso es que tengamos, aleluya, un testimonio grande del poder de Dios en nosotros. Ahí estaba, y hoy día las iglesias están llenas de testimonio de Jesucristo, de paralíticos que están caminando, ciegos que ahora ven, sordos que ahora oyen, cánceres han desaparecido de la gente. Eso da testimonio y la gente tiene que reconocer. Cuando allá se me presentó alguien en la iglesia y me dijo, oye, esa construcción te ha llevado un dineral. Y dije, sí. Oye, ¿cuánto has pagado la mano de obra? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Quién te está haciendo eso? Le dije yo, los que hemos recogido de la calle, los indigentes, los drogadictos, y se los presenté. Me dijo, ¿ellos te están construyendo ese templo? Y yo, ellos. Y dijeron, oye, ciertamente Dios está con ellos. El evangelio cambia. El evangelio cambia. Hay poder de Dios en la palabra. Hay poder de Dios en el evangelio. Porque Dios hace los milagros. En una oportunidad estábamos echando la última placa del templo.
y teníamos todo preparado, pero no había cemento, por cuanto hoy en ese tiempo se vendía 1 y 2 sacos por persona. Pero Jesucristo, le oré y le dije, ese templo es tuyo, esa construcción es tuya, así que necesitamos para mañana 100 o 90 sacos de cemento. A las 7 de la noche, yo terminando de orar en la oficina que bajé, me llegaron los 90 sacos a la casa. ¡Yeah! ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y se acercó un religioso y me dijo, mire, ¿cómo es eso? Nosotros apenas conseguimos 2 sacos. ¿Cómo tú conseguiste 90 sacos? Le dije, porque los trajo Jesucristo, porque a Él le servimos y esta obra que se está realizando a Él le pertenece. Y como Él es el dueño de la plata y del oro, no tiene ningún problema para traernos las cosas que nosotros necesitamos. Aleluya. Por eso en su nombre hacemos todo y a Él glorificamos. Que Dios te bendiga. Amén. Yeah. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios. La palabra, hombres llenos del Espíritu Santo, testificando, poniendo en claro que el milagro que había sucedido fue gracias al poder del Espíritu Santo. Dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Aquellos sumos sacerdotes le ordenaron a Pedro y a Juan que saliesen. Ya Pedro y Juan habían dado la palabra, habían puesto en claro por qué había sucedido este gran milagro. Ahora comienzan ellos, los sumos sacerdotes, a conferenciarse y a decir entre sí. Y mire lo que dice, diciendo, ¿qué haremos? Viéndose en la condición que estaba, se hicieron una pregunta, ¿qué haremos? Y es que el diablo, que el Señor lo reprenda, amén, se hace esa misma pregunta, ¿qué haremos? Porque el poder de Dios se está manifestando de una manera extraordinaria. Y esto es lo que dicen estas personas, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señales manifiestas han sido hechas por manos de ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Las personas que están en contra del poder de Dios están reconociendo acá, diciendo, no podemos negar que ciertamente esta gente son gente que no tienen letra, personas quizás de las partes más bajas, pero están viendo que el poder de Dios, que la mano de Dios se está moviendo de una manera extraordinaria. Y acá ellos dicen, no podemos negarla. Más adelante vamos a ver lo que ellos planifican hacer. Pero qué triste y qué lamentable cuando vemos personas que no quieren reconocer, que quieren taparse los ojos, que no quieren oír, y el Señor está haciendo grandes milagros, extraordinario. Y es importante de que usted reconozca que la mano de Dios está visitando a Venezuela, que la mano de Dios está visitando al mundo entero. Acá estamos viendo unas personas que, aunque se estaban oponiendo, están reconociendo en su parte interna, diciendo, no podemos negar, ciertamente es notorio que la mano de Dios se está moviendo. Qué importante es que usted reconozca y también se pronuncie en este tiempo de decir, no podemos negar que estos gloriosos matutinos, que la mano de Dios se está moviendo de una manera grande y especial. Y estaremos seguros de que si usted en esta preciosa hora se pronuncia, Dios vendrá sobre usted y la gloria de Dios le cubrirá de una manera grande y especial. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el versículo 17 y 18. Sin embargo, para que no se divulgase más en el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Gloria al Señor. La Biblia dice que todo es para bien.
A través de esta sanidad de este hombre cojo, vemos que Dios actúa por camino misterioso, en la cual, para que a través de esta sanidad, estos hombres fueron llevados ante el concilio. Si no siendo así, ellos no fueran ido a predicar, a anunciar el evangelio del Señor Jesucristo, aquel ante el concilio. Y vemos que aquellos hombres se opusieron a decirle a Pedro y a Juan que no anunciase el evangelio. Dijeron ellos, sin embargo, para que no se divulgue entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante. Es más, de aquí en adelante para que no hablen, pero de aquí en adelante es ahora donde más vamos a anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Desde aquí en adelante, a través de los matutinos, desde aquí en adelante, a través de la radio, vamos a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y llamándolo, le intimaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque con nosotros se levante en guerra, nosotros estaremos confiados. Es menester entonces de que tú, predicador, pastor, evangelista, lo que sea que predique el evangelio del Señor Jesucristo, no se calle, sino que predique y enseñe que Jesucristo vive y reina para siempre. Que Dios te bendiga. Yeah. ¡Gloria a Dios! 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 ¿Dónde está la gente de Tello? ¿Dónde está Maranata? ¡Aquí estamos! ¡Ajá! ¡Espaturaron a Tello! ¡Ay, Dios mío! Muy bien, que Dios le bendiga. Si nosotros callamos, las piedras hablarán. De una u otra forma, la palabra de Dios corre y es glorificada. Nosotros no podemos callar, aunque nos manden a callar. Mis amados hermanos, me toca el versículo 18 y el versículo 19. Dice así: y llamándolos, les intimaron. ¿Llamaron a quién? A Pedro y a Juan. Llamarlos, llamaron a ellos aparte y les intimaron, o sea, le metieron miedo, le dijeron que no siguiera predicando, y les intimaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. O sea, le dijeron: ustedes cierren la boca, no hablen de ese nombre de Jesús, no lo digan nada. Pero ¿cómo no vamos a decir si Dios ha hecho milagro en nuestra vida? Si Dios ha obrado en el hogar nuestro, si Dios ha obrado en nuestra familia, Dios ha obrado en los hijos, Dios ha obrado en el barrio, Dios ha obrado en tantas cosas. En una oportunidad se le dijo a uno: anda y ve, le dijo el Señor a aquel hombre: anda y ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. A otro se le dijo: no lo digas a nadie. No, y era cuando más se divulgaba, porque una persona que está agradecido de Dios es cuando más predicamos el glorioso evangelio de Jesucristo. Aunque lo intimiden, aunque le metan miedo, aunque le digan le vamos a meter preso o lo vamos a meter en la cárcel, no hay ningún problema. Si lo llevan a la cárcel, lo llevan ahí, ahí va a predicar y va a seguir predicando el evangelio. Dice el versículo 19: más Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzga si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Miren, mis amados hermanos, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si alguien los intimida, si alguien dice no siga predicando, si alguien viene y le dice: aquí te ponemos este dinero, aquí te vamos a dar esta platica para que no sigas predicando. No, mire, aunque le pongan tesoros, aunque nos pongan maleta de dinero, nosotros no podemos callar lo que Jesucristo ha hecho. Resucitó entre los muertos y sigue haciendo milagros. Hubieron 10 personas, el gran hombre de Dios mandó a 12 a espiar la tierra. Vinieron 10 desanimados porque vieron tantas cosas por allá, pero andaban 2 llenos del poder de Dios. Aleluya. Que no callaron. Que eso fue Josué
y Calé, y le dijeron: no se preocupen, nos lo vamos a comer como pan a esos gigantes. En otras palabras, para terminar, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Que Dios le bendiga. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.